se ha acercado. Ahora yo quiero que vayamos al verso 10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador esté en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dele gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias porque ellas son vida, Dios. Gracias por tu palabra, Dios amado. Te pedimos en esta hora, Dios amado, que sea tú que esté ministrando los corazones, que sea tú que esté ministrando cada persona que esté en este lugar a través de tu palabra, Señor. Padre, que si hay alguien que esté enfermo, se vaya sano, Dios. Que si hay alguien que esté atado, tú lo puedas libertar, Dios mío. Oh, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Mientras estuve ahí sentada, pude ver que hoy es un día de fiesta, un día de regocijo. Parece que este concilio cumple 21 aniversario. ¿Es así? Gloria al Señor. Eso es una bendición. Que ustedes hayan llegado hasta aquí y todavía lo que les resta, aleluya, es una bendición alcanzar esto. No todo el mundo alcanza, aleluya, llegar a un tiempo en Dios, porque esto no es de quien empieza bien, sino de quien termina bien, aleluya. Por eso creemos que si el Señor le ha permitido tener este tiempo, es porque todavía hay más. Y le voy a decir la palabra que el ángel le dijo a Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Aleluya, no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de estar tranquilo, sino de proseguir a la meta, que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y en esta noche voy a ministrar con el tema, digno del llamado, digno del llamado. Aleluya. Hay personas que se han puesto a meditar y a decir, yo soy digno del llamado que Dios me ha hecho, yo soy alguien que se merece el llamado. Déjame decirte que ninguno de nosotros éramos dignos del llamamiento, pero Dios tuvo misericordia y la gracia del Señor se derramó en nuestra vida. Y de tal manera se derramó la gracia que el Señor nos hizo un llamado y dijo que somos sus hijos. Por tal manera somos dignos del llamamiento de Dios. Y en esta noche donde leímos, hablaba Juan el Bautista, aleluya, aquel predicador profeta que predicaba no como todo el mundo. Este hombre tenía un mensaje determinante. Este hombre tenía un mensaje que la gente no quería escuchar. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un hombre, aleluya, ungido desde su nacimiento. Era un hombre que Dios lo había escogido desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. La Biblia enseña que su padre Zacarías, cuando Dios le da un hijo, aleluya, Elizabeth estéril, él no pudo creer, aleluya, lo que Dios hizo en el vientre de su esposa, porque hay hombres de Dios, pero que al momento de creerle echan para atrás. Y Dios está buscando gente que le crea en medio del proceso, en medio de la adversidad, en medio de la esterilidad, aleluya. Juan el Bautista, aleluya, cuando nació, la Biblia dice que en una ocasión antes de nacer, María visita a Elizabeth y fue tanto la llenura del Espíritu Santo, porque allí fue confrontado Jesús con Juan el Bautista. Desde el vientre de su madre era glorioso lo que estaba pasando. Era un hombre, aleluya, que desde el vientre habían sido ungidos como profeta para venir a enderezar el camino del Señor. Juan el Bautista no era cualquier hombre. Juan el Bautista era un hombre raro, aleluya. Era un hombre que no vivía mezclado con la gente, sino que vivía apartado, aleluya, porque él fue encomendado a una obra. Déjame decirte que los hombres de Dios son raros. Los hombres de Dios no son igual a todo el mundo. Los hombres de Dios, aleluya, que Dios llama a un llamamiento digno, usted lo ve diferente. Usted no lo ve con todo el mundo. ¿Por qué? Porque son gente que tienen que estar metido en la cueva, escuchando la voz de Dios para poder alimentar aquellas almas, aleluya, que el Señor le ha entregado. Por eso yo no creo en los profetas de este tiempo, la mayoría.
porque son gente que están en la palestra, que todos los días usted lo está mirando, que todos los días usted lo ve en la calle, que todos los días usted lo ve en el medio. No, el profeta era una persona, aleluya, que le dolía el llamado, que estaba atento a la voz de Dios, tranquilo, escondido. No era una persona que estaba metida en las reuniones de todo el mundo. Aleluya, santo es el Cordero. Y la Biblia enseña que este Juan el Bautista tenía un mensaje determinante. Diga conmigo, un mensaje determinante. Este mensaje no era muy bueno para aquella gente de ese tiempo, porque era un mensaje muy duro. Aleluya, era un mensaje donde él lo mandaba a arrepentirse, era un mensaje donde él mandaba a la gente apartarse de su pecado, y la gente entendía, aleluya, que este Juan el Bautista era el Cristo, porque era tan fuerte la gloria de Dios que tenía este hombre, aleluya, que la gente decía, este es el Cristo. Y este hombre, aleluya, era tan fuerte que en una ocasión estaba Herodías, aleluya, la mujer del hombre que estaba puesto como rey, ella estaba viviendo, aleluya, con el hermano de ese hombre. Por tal motivo ella odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los profetas son odiados, porque los profetas confrontan el pecado, los profetas confrontan lo que no es de Dios. Y cuando usted, aleluya, tiene el poder y la autoridad de llamar a alguien al arrepentimiento, esa persona no lo ve con buenos ojos. Esa persona dice, ¿qué es lo que se cree este? ¿Qué es lo que se cree esta? Lo que pasa es que a usted le duele el llamado de Dios, a usted le duele el ministerio que Dios ha puesto en su mano. Aleluya. Y ese cero lo tenía Juan el Bautista. Y la Biblia dice que él, aleluya, comenzó a predicar. Él predicaba en la región del Jordán y llamaba a la gente al arrepentimiento, y le decían, arrepiéntanse, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que apartarse de sus pecados. Pero en ese momento había un grupo de hombres conocidos como los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Aleluya, los saduceos fue un grupo de creyentes que se levantó en los 400 años de silencio, donde no había voz de Dios. Aleluya. Entonces yo digo, pero aquellos que están proclamando, si no hay voz de Dios, si no hay voz de Dios, la Biblia dice que esta gente se levantaron y no creían en la resurrección. También había otro grupo de gente que eran los fariseos. La palabra fariseo significa apartado y consagrado. Esta gente, la Biblia enseña que eran los que, aleluya, adoraban a Dios y hacían reuniones de tal manera que ellos comenzaban a dictarle al pueblo las leyes, y el pueblo tenía que pagar, aleluya, una ofrenda, tenía que pagar, aleluya, para que se cumpliese la ley en ellos. Pero lo que yo no entiendo es, esta gente se levanta en los 400 años de silencio, donde la Biblia dice que después del profeta Malaquías pasaron 400 años para que vuelva a venir la voz de Dios. En ese momento de silencio que ellos se levantan. Entonces yo digo, siempre el enemigo va a tener una trampa, aleluya, para engañar al pueblo de Dios, porque levantaba a esta gente con una falsa unción, con una falsa profecía, con una falsa doctrina, aleluya, donde ellos ponían carga que ellos mismos no llevaban. Santo es el Cordero. Entonces Juan el Bautista tiene que enfrentarse a estos dos grupos. Juan el Bautista es un hombre medio raro que vestía pelo de camello y comía miel silvestre. Este hombre no era bien visto porque él hablaba la palabra con autoridad y poder. Aleluya. Y la Biblia dice que en una ocasión, cuando él está predicando, muchos de ellos se acercan y le dicen, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Aleluya. Y él le dice, ustedes lo que son es una generación de víboras, porque ustedes tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Esto no es porque tú descienda de Abraham, esto es que tu vida tiene que manifestarme a mí que tú eres un siervo de Dios. Esto es que donde tú trabajas tienes que dar testimonio de que eres un siervo de Dios. Donde quiera que tú vayas, allí la gente tiene que ver el sello de Dios en tu vida. Y ellos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. En pocas palabras, ellos estaban diciendo, nuestro linaje es un linaje santo, porque desciende de Abraham. Y él le dijo, yo puedo levantar de esta piedra, aleluya, y
el que cree. Él fue por fe para el que cree. Y la Biblia dice, aleluya, que él lo llamó generación de víboras. ¿Por qué razón él le llamó así a esta generación? Porque eran personas, aleluya, que estaban viviendo una vida de apariencia, pero dentro de ellos no había un genuino arrepentimiento. Pero esa no es la parte donde me quiero enfocar, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que allí este Juan el Bautista, predicando la palabra en medio del Jordán, allí iban la gente y se arrepentían y confesaban sus pecados de tal manera que eran bautizados y se hacían discípulos de Juan y profesaban la fe. Aleluya. Pero Juan viene dando una palabra determinante, que es la palabra que está para este tiempo. Aleluya, donde él dice, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Y esto me lleva a la parábola o a la enseñanza de Jesús cuando fue a cruzar por aquella higuera a buscar fruto. La Biblia dice que cuando él cruzó por esa higuera, la higuera se veía muy hermosa, la higuera se veía muy frondosa, pero no tenía fruto. ¿Y qué sucede? Que el hombre le dijo, déjame este año echarle tierra a la higuera, a ver si para el año que viene te da fruto, porque si no la vamos a cortar y la vamos a echar en el fuego. Estamos viviendo el último tiempo. Este es el tiempo donde el que no dé fruto va a ser cortado. Este es el tiempo donde se va a saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Este es el tiempo decisivo. Estamos viviendo la recta final. Todo pronostica que Cristo viene. Todo pronostica que la iglesia se va de esta tierra. Aleluya. Todo pronostica que va a haber un arrebatamiento y que nosotros tenemos que estar velando y orando. Aleluya. Porque no sabemos el momento en que se vaya a manifestar. Y por eso Juan profetizó una palabra fuerte. Y él, cuando él dijo, aleluya, yo a la verdad lo bautizo a usted en agua, pero viene uno después de mí, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él lo va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Él lo va a bautizar a ustedes en medio de la presencia, en medio de la unción. Allí van a recibir el bautismo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo y fuego. Quiero hablar un poco de esto, aleluya, porque son dos cosas diferentes. Santo es el Cordero. Cuando el Espíritu Santo usted lo bautiza, la señal de bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Casi todos nosotros hemos tenido el privilegio de ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso está bien, eso está excelente, pero todavía falta el fuego, aleluya. Cuando tú eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, ¿qué es lo que hace el fuego? El fuego es la autoridad que te da de destruir las obras del diablo, de echar fuera las enfermedades, de sanar, aleluya, aquellos que tienen enfermedad incurable. El fuego que está en ti, la presencia de Dios que está en ti, es la autoridad para tú deshacer las obras del diablo. Por eso en esta mañana yo vine a decirte que te llene del Espíritu Santo, pero que busque el fuego, que busque el fuego de Dios, aleluya, porque el fuego es lo que te da a ti la autoridad para tú romper cadenas en el reino espiritual. Hay gente en este lugar que tiene que entender que Dios ha puesto autoridad en sus manos, que tiene que entender que el que lo llamó no es cualquier cosa, y que el llamado que él le ha hecho es un llamado de poder, aleluya. Por eso Juan predicaba con autoridad, porque él sabía de quién él hablaba, él sabía de quién él predicaba, él sabía qué era lo que él estaba enseñando, aleluya. Por eso él tuvo mucha guerra y mucha batalla, porque el hombre de Dios que predica la palabra de verdad tiene batalla. Yo no puedo creer en una persona que se dice ser cristiana y que todo le va bien. Que Dios le bendiga si todo le va bien. Porque el cristiano, aleluya, que predica esta palabra de verdad, siempre el enemigo se levanta en su contra para hacer algo, aleluya, para destruir el plan de Dios en tu vida, aleluya. Y tú tienes que estar pendiente de eso. Tú tienes que estar
estar pendiente, santo es el Cordero, de que todos tus pasos, todo lo que tú haces, hay un enemigo vigilando para destruirte. Pero ¿qué sucede? La Biblia enseña que allí Juan el Bautista le dice: estamos en la recta final. Hay uno que tiene su aventador en la mano y va a recoger la siega. Aleluya. Este es el último tiempo. Esta es la última siega. Santo es el Cordero. Ya estamos viviendo los tiempos donde Cristo está a punto de venir. Las señales se están cumpliendo cada día. La palabra de Dios se cumple cada día y en cada nación. Estamos viendo como ya no hay padre para hijo ni hijo para padre. Estamos viviendo los principios de dolores. Por tanto, la iglesia tiene que estar despierta porque Cristo está a punto de venir. Cristo está a punto de venir. Y esta palabra que dice Juan: su aventador está en su mano y limpiará su era. La era se va a limpiar. ¿Y cuándo es que se limpia? Cuando usted comienza a ver gente que por mucho tiempo dijeron que eran siervos de Dios y después salieron lo que verdaderamente era de ellos. ¿Sabe por qué? Porque esto no es del que aparenta. Esto es del que es genuino. Aleluya. El genuino es que permanece aquí. El genuino es que permanece. Y la Biblia dice que él limpiará su era y recogerá el trigo. Recogerá el trigo. Aleluya. Sabe que cuando usted está sacudiendo el trigo, que usted le está haciendo así, cuando usted le está sacudiendo, ¿qué sale? Lo que es liviano, aleluya, es lo que se va. ¿Y qué es lo que es liviano? La paja. Por eso me gozaba con una palabra que daba el pastor cuando decía que esto a veces es fuerte, porque el que es liviano se va. Lo que es liviano aquí es la paja. La paja es la que no recibe corrección. La paja es la que no se endereza. La paja es la que no se puede triturar. La paja es la que no da paga. Ay, sácala la carga. La paja es la que no escucha el llamado de Dios. Ahora, el que trigo, por más que lo sacudan, se queda. El que trigo, por más que lo sacudan, aleluya, escucha la palabra y está preparado, aleluya, para ser procesado y así alimentar a multitudes. Mire, cuando yo leí esta palabra, mi espíritu, aleluya, sintió una fuerte, aleluya, una fuerte connoción, aleluya. ¿Por qué razón? Porque la paja es símbolo de aquella gente que se le habla, que se le dice, que se le llama, pero que no escucha. Y que al final, cuando viene el viento, cuando es sacudida, ¿qué hace? Se va. Y la iglesia va a ser sacudida. Porque el trigo ya él lo va a recoger. Siento a Dios. Santo. El trigo ya va a ser recogido. Es de la última siega la que estamos viviendo. Ya es de la última siega. Eso no es que yo voy a esperar un año para enderezarme. No. Arregla tu vida ahora. Arregla lo que tú tengas que arreglar ahora. Porque ya es de la última siega, aleluya. Ya es el último tiempo, la última dispensación, aleluya. Ya no hay más tiempo para esta generación. Este es el último tiempo y hay que aprovecharlo, iglesia. Hay que aprovecharlo, aleluya. Por eso Juan dijo: la paja será quemada. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que es paja, todo aquel que no quiere hacer lo que Dios le dice, al final va a recibir la condenación. Aleluya. Pero qué bueno que los que estamos aquí estamos oyendo este mensaje. ¿Para qué? Para que si algo nos falta, ya sea a mí o a usted, podamos arreglarlo ahora que hay tiempo. Porque es que este ya es el último tiempo. Por eso aproveche el llamado que Dios te ha hecho. No desperdice el tiempo. Aprovecha este tiempo, aleluya. Este llamado tan lindo que Dios ha puesto en tus manos, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente quisiera estar aquí, pero no están. Pero tú tienes el privilegio, aleluya, de servirle a un Dios grande. Tú tienes el privilegio de levantar tu mano y adorar a Dios. Tú tienes el privilegio de venir a la iglesia.
iglesia. Mucha gente quisiera estar aquí, pero no pueden. Y si Dios dijo que tú eres trigo, si Dios dijo que tú eres su siervo, entonces ¿por qué estar llorando? Entonces ¿por qué estar cabizbajo? ¿Por qué sentirse mal? Aleluya. Levanta tu cabeza y adora a Dios. Camina por encima de la tormenta. Aleluya. El que es llamado por Dios es procesado. El que es llamado por Dios es procesado. Santo es el Cordero. Por eso, aleluya, en el libro de Jeremías, cuando leemos la palabra en el capítulo 18, la Biblia enseña de un hombre que era alfarero, aleluya, y que allí, aleluya, el Señor le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero, porque allí yo te voy a hacer oír mi palabra. Ahí Dios le iba a mostrar algo que Jeremías tenía que aprender para poder entender lo que estaba pasando en Israel. Y él le dice: tú ves cómo ese alfarero está trabajando en esta vasija, tú ves cómo él la rompe y la vuelve a hacer hasta que quede perfecta. Así mismo yo voy a hacer con la casa de Israel, así mismo yo voy a hacer con mi pueblo, porque el propósito del alfarero es que aunque él te rompa, aunque él te esté moldeando, es para sacar la mejor vasija que eres tú, aleluya, es para él sacar lo mejor de ti. Santo es el Cordero de Dios. Por eso, cuando esté en medio del proceso, tranquilo. Cuando esté en medio de la prueba, tranquilo. Recuerda que Dios te está moldeando. Recuerda que te está pasando, aleluya, por el taller del alfarero para sacar la mejor vasija. La Biblia dice que hay vasija de honra y hay vasija de deshonra, y que cada una de ellas cumple una función. La vasija de deshonra son esos vasos que usted y sus hijos siempre están tomando agua en sus casas. Esos vasos plásticos que tenemos en la casa, que todo el tiempo lo estamos usando. Esas son las vasijas, aleluya. También, aleluya, la vasija de honra son aquellas copas lindas que están ahí esperando para cuando llegue una visita, usted sacarla. Así mismo es Dios. Hay personas que son vasija de honra, y la vasija de honra siempre tiene un mayor proceso que la de deshonra. Porque en la de honra, él tiene que darle una forma delicada para él poder recibirla en el momento que él quiera. Aleluya. Por eso le vengo a decir en esta mañana que no importa el proceso que tú estés pasando, tú eres una vasija de honra. Y la vasija de honra se toma en su tiempo. La vasija de honra, aleluya, son aquellas que tienen que esperar el momento preciso para ser recibida, porque no se exhiben todo el tiempo, sino que tienen un momento determinado para salir. Hay gente que a veces dicen: Dios mío, ¿y cuándo es que tú me vas a escuchar? ¿Cuándo es que tú vas a levantar mi